Muy buenas noches, Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy es lunes 26 de junio. Good evening, God bless you, my beloved brethren. Today is Monday, June 26th. Praise the Lord. Today's title is Impossible Instructions with a question mark. Impossible Instructions. El título de hoy es Instrucciones Imposibles con un signo de pregunta. Imposible instrucciones o instrucciones imposibles. Y vamos a estar leyendo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, de los versículos 16 al 18, unos versículos muy conocidos para aquellos guerreros de oración. Today we're going to be reading 1 Thessalonians chapter 5, verses 16 through 18. Some very, very well known verses for my prayer warriors out there. Amen. And we're just going to read those three verses. Solo vamos a leer esos tres versículos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, estad siempre gozosos. Ese es el versículo 16. Orad sin cesar, el versículo 17. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Y ese es el versículo 18. We're only going to read those three verses, like I said, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And it says, rejoice always, verse 16. Pray continually, verse 17. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Verse 18. Amen. These verses, brothers and sisters, we actually shared them this weekend for the last month, a little over a month. We've been having prayer services instead of, you know, Sunday school and regular, you know, sermons. We've been doing prayer. Prayer, brothers and sisters, because our pastor is currently hospitalized. He's been in and out of the hospital for a little over a month now. Hence why we're in prayer. And I've mentioned to you guys about how, you know, a loved one is pretty much, you know, in his deathbed at this time. And that is our pastor. And it's been a very, very difficult time, but we're all learning from this. Learning, like it says here, you know, to give thanks in all times, you know. We're used to giving thanks when everything goes well, right? When, you know, we get a raise at work or we get a gift from somebody, you know, something materialistic. When things are going good, we give thanks, you know, we give thanks to the Lord. We just give thanks in general because we're appreciative of that success, of that blessing. But it's not easy to give thanks to the Lord when you're in your deathbed or in a hospital bed or in a jail cell where things are not going well in your life. Then you're like, I want to die. I just give up. I don't want to do this. I don't want to do that. I'm unhappy. I'm sad. I'm angry. You know, we can't give thanks in the difficult moments. But the Word of God clearly tells us that we should give thanks in all times, whether it's in good times or in bad times. Amen. And I know that a lot of us think, man, you'd be crazy if you could give thanks, you know, if you're dying. But you should be able to give thanks to the Lord if you're dying, especially if you're dying in Christ. You know, if you're dying and you have no relationship with the Lord, I can see why it should be difficult for you, you know. But for a believer, for a child of God, for somebody who has a very intimate relationship with the Lord, then it should be easy, right?
to give thanks. But I can guarantee you that it's not necessarily easy even then, because, you know, you might be going through a lot of pain, you know, like my pastor is going at this time. It's hard, you know, and we don't understand everything, but the word of God is clear. It's on point all the time. Estos versículos, hermanos, los escuchamos aquí en la iglesia este fin de semana. ya tenemos un poquito más del mes, como un mes y medio, que estamos en oración en vez de estar teniendo sermones o escuela dominical. Hemos estado en oración. Y eso es porque, hermanos, nuestro pastor en este momento se encuentra hospitalizado. Ya tiene tiempo, ¿verdad? Ha estado entrando y saliendo del hospital, como dije, por el último mes, mes y medio. Por esa causa estamos en oración, ¿verdad? Y es muy verdad lo que dice aquí la escritura en Tesalonicenses, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Que nos dice que demos gracias en todo tiempo, hermanos. Y es fácil para nosotros dar gracias cuando todo nos está yendo bien. Que le aumentaron en su trabajo, que recibe un regalo, ¿verdad? Simplemente todo está yendo muy bien, ¿verdad? Y damos gracias a Dios, o simplemente estamos agradecidos, ¿verdad? Por cualquier razón, que todo nos está yendo bien. Pero es en aquel momento en que usted cae en una cama, está a punto de morir, está enfermo, está encarcelado, qué sé yo, todo le está yendo mal. No nos es fácil dar gracias cuando las cosas no están bien, cuando todo nos está yendo mal. Cuando estamos a punto de morir, nos es difícil dar gracias al Señor. Sin embargo, la palabra del Señor es clara, que en todo tiempo, en las buenas y en las malas, debemos de dar gracias. Gracias a Dios. Amén. Pero yo sé, hermanos, que para un hijo de Dios, ¿verdad?, un creyente, debería de ser fácil, ¿verdad?, conociendo la palabra del Señor, se nos debería de hacer fácil dar gracias al Señor aún, ¿verdad?, en nuestras aflicciones, en nuestras enfermedades, en el punto de la muerte, cuando todo nos está yendo mal. Debe de ser fácil para nosotros como hijos de Dios dar gracias. Sin embargo, la verdad es que no lo es. No es fácil. Amén. Si no es fácil, ¿verdad?, para el hombre del mundo, tampoco lo es para el Hijo de Dios. Sin embargo, la palabra del Señor está en el punto, es válida la palabra del Señor, tiene poder la palabra del Señor, ¿verdad? Si la palabra fue escrita, es porque sí se puede, hermanos, dar gracias en medio de nuestra aflicción, en medio de nuestro dolor. Amén. Vamos a leer el devocional. Now we're going to read today's devotional. Amen. It says, 2,000 years ago, the Apostle Paul encouraged a church to always rejoice and to pray without ceasing. 2,000 años atrás, el apóstol Pablo animó a una iglesia a siempre gozarse, a regocijarse, y a siempre orar sin cesar. He also told them to give thanks always, no matter what they were going through. Él también les dijo de dar gracias siempre, sin importar lo que estuvieran pasando. This, Paul said, was God's will for their very lives. Esto, Pablo dijo, era la voluntad de Dios para sus propias vidas. But are these instructions practical? ¿Serán estas instrucciones prácticas? Is it realistic to think that anyone could truly always rejoice? ¿Será realista pensar que cualquier persona verdaderamente siempre pueda regocijarse? Is it actually possible to pray without ceasing? ¿Será actualmente posible orar sin cesar? Or what if life absolutely stinks, absolutely, repulsively, horribly stinks?
Is it thinkable to give thanks always in those situations? ¿O qué si la vida simplemente huele mal, absolutamente huele mal, absolutamente, repulsivamente, horriblemente huele mal? ¿Es posible pensar, dar gracias siempre en esas situaciones? Are these instructions from Paul just pleasant Christianese phrases similar to keep your chin up or it'll all be okay? ¿Serán estas instrucciones de Pablo simplemente de placer, frases de placer cristianas, similar a decir levanta tu cabeza o todo va a estar bien? Or can people actually live these commands out? ¿O será que las personas actualmente puedan cumplir con estos mandatos en su vida? ¿O vivir con estos mandatos, cumplirlos? These must be more than just empty commands. Estas deben de ser más que solamente mandatos vacíos. Perhaps in our fallen human strength, these are mission impossible, but perhaps in the power of Jesus, there is potential to actually live these out. Tal vez en nuestra fuerza humana decaída, esta es una misión imposible. Pero tal vez en el poder de Jesús hay potencial para actualmente vivir estos mandatos. Perhaps in Jesus, people can be captured by joy, be caught up in a conversation with God, and be overwhelmed to overflowing with His grace. Dice, tal vez en Jesús las personas puedan ser captivadas por gozo, cautivadas por una conversación con Dios, y estar victoriosos con gracia que sobrefluye, con la gracia de Él que sobrefluye. Gloria a Dios, hermanos. Como les dije, tal vez no es fácil, pero no es imposible, hermanos, en medio de nuestra tormenta, también dar gracias y estar en oración constante. Amén. De siempre estar gozosos. Algo que he notado, ¿verdad? Como les digo, de mi pastor también es mi suegro, ¿verdad? Él está siempre platicando con el Señor, siempre, siempre. Vienen las dolencias y ya él ya se quiere ir, pero no es la voluntad del hombre, sino de Dios. Y cuando el Señor diga, Él sabrá si se lo lleva o si lo va a dejar. Amén. Pero tiene personas que constantemente, familia, amistades que constantemente le animan, ¿verdad? Una, a dar gracias al Señor por lo que esté pasando en medio de su dolor, ¿verdad? Y recordándole que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Él lo tiene muy presente. Amén. Solo Dios sabe qué va a pasar, hermanos. Amén. Y nosotros, ¿verdad? Como miembros del cuerpo de Cristo, como familia terrenal de Él, estamos aquí, ¿verdad? Haciendo lo mejor posible por estar con Él en estos momentos y seguir en oración. Y pues si usted puede orar por nosotros, la familia López, hermanos, toda oración, ¿verdad?, que es hecha con fe y con amor por el prójimo, el Señor la recibe. Amén. So as I said, brothers and sisters, you know, it's really hard to really be joyful in the middle of trials. It's hard to stay in prayer. It's hard to give thanks to the Lord at all times, in the good and in the bad, but specifically in the bad. Like I said, I shared by my pastor, who is
He's ill, you know, he is very ill and he is in a hospital and he's just tired and he really does just want to go home with the Lord. But at the end of the day, we all know that it's not up to the will of the man, but the will of God. Amen. And he has loved ones and family and friends that are constantly reminding him, you know, to give thanks to the Lord at all times, you know, to trust in the Lord, whatever the will of the Lord is. And he has that very present in himself. So my pastor is not just my pastor, but he's also my father-in-law. And so we're there as a family, you know, with him. We're in prayer, like I said, till the Lord says or does what he needs to do or say. We're in prayer. And if you can pray for us as well, for the Lopez family, all prayer done with love and with faith is received by the Lord. Amen. So anywho, let's pray. Oremos. Dear Lord Jesus, amado Señor Jesús, I don't know how, but give me the mind and heart to live these verses out today. Amen. Yo no sé cómo, pero dame la mente y el corazón para poder vivir estos versículos hoy. Amen. El consejo del autor, the advice the author gives, which I do not support, and I'll explain why. El consejo que le da, no lo apoyo al 100, hermanos, y ahorita le explico por qué, pero el consejo es, the advice is, pick one of the three instructions and write it on your hand to remind yourself throughout the day what Jesus wants to do within you. It's the whole writing on your hand that I'm not supportive of. You can write it anywhere you want, on a piece of paper, put it on your phone, put an alert on your phone so they could remind you. But if you don't have to write on yourself, please don't write on yourself. I don't know. I understand it's just writing on the hand. It's no big deal. It's washable, right? But that's just my opinion, okay? Dice, elige una de estas tres instrucciones y escríbelas en tu mano o escríbela en tu mano para recordarte a través del día de lo que Jesús quiere hacer dentro de ti. El punto que no apoyo es el escribirse en la mano, hermanos. No soy muy de escribir en la mano, en el cuerpo, en la pierna, en donde sea. No me gusta eso, pero... ¿verdad? Hay otras maneras, ¿verdad? De hacerse recordatorios, apuntarlo en su libreta, en su teléfono, con una alarma. Hay muchas maneras sin tener que escribirse, pero yo sé, hermanos, que no es gran cosa, no es de muerte, ¿verdad? Si se escribe en la mano, gloria a Dios, hermanos. Yo nada más simplemente no me gusta, así que no lo apoyo. Pero usted sabrá qué recordatorio se puede hacer, ¿verdad? De lo que el Señor quiere hacer en su vida a través de estar siempre gozoso, orar sin cesar y dar gracias en todo tiempo. Again, I repeat, if you want to write on yourself, I don't really agree with it, but it's your choice, amen. It's not a life or death kind of situation. The point is to write it down to remind you to basically be joyful always, to pray fervently, and to give thanks in the good and in the bad. Amen. May you all have a good night. God bless you, and I love you in Jesus' name. Que tengan una linda noche. Dios les bendiga y los amo en el amor de Cristo. Amen.